Aló. Arranca el partido, ya estamos en vivo, Chile versus México en vivo por 90 minutos de pasión. Arranca el partido entre Chile y México, viene arrancando por la banda izquierda el equipo mexicano, va a tirar el centro, puede llegar el primero, qué rápido puede venir el primero, buscaba de esta manera, despeja con todo en defensa el equipo de Chile, empieza con todo arrasando el equipo mexicano que intentaba rápido y raudo el equipo de México, empieza a atacar, empieza a hacerse en los espacios para poder llegar al primero. Mexicano que tendrá un córner a favor para el equipo, la selección mexicana de fútbol. Estamos en los primeros minutos entre Chile y la selección de México. Se están jugando los Panamericanos Chile 2023. Estamos en vivo para minuto 90. Minuto 90, 90 minutos de pasión. Hay que dejar el aire en la transmisión. Por favor, se los pido para que más gente se vaya uniendo poquito a poquito a la transmisión. Vamos a seguir acá, voy a corregir lo del tema del audio, nada más, permítanme, por favor, voy a corregir lo del tema del audio. Hay que dejar el like en la transmisión para que más gente se pueda ir uniendo. Recuerden que el minuto 90 está pasando también el partido, así que el partido completo se va a pasar por minuto 90. Por aquí solamente el medio tiempo, voy a dejarles el link de la transmisión, perdón, el link de lo que va a ser el canal de minuto 90 para que ustedes puedan ir a seguir a minuto 90 el partido en vivo. Tenemos que crecer en minuto 90. Es muy importante el crecimiento que tengamos en minuto 90 y también es muy importante sus likes en la transmisión. 90 minutos de fútbol, les estoy dejando en el chat en vivo ahí el link para que puedan ir a ver el partido completo. Vamos a pasar por ahí por minuto 90 el partido completo 0-0 de Chile y de México. Ya arrancó el partido en unos momentos, perdón, voy a corregir con el tema del marcador, lo que pasa es que estoy acá con las manos de verdad ocupadas, estamos intentando. Y ahí iniciado el partido entre Chile versus México. Buscando atacar la selección mexicana desde este córner, va a cobrar. Ya estamos Chile versus México. Hay que dejar la manito arriba para que más gente se pueda ir conectando. Poquito a poquito viene el córner, cobrada la selección mexicana. Va a buscar de cabeza, intenta, saca con lo justo el equipo chileno, ahora por la banda izquierda, intenta despejar ese balón, intentaba llegar aquí la selección de México con Corral, la número 10 de México, se va al saque lateral, ahí vemos a Olivares, la número 2, y Acuña, la número 7 del seleccionado mexicano. Es muy importante dejar el like en la transmisión, les he dejado el comentario fijado, el link, donde van a poder ver el partido completo. Saludos de Salinas, California, ustedes Juan Jiménez, vamos México, Juan Jiménez nuevamente, saludos desde Oregon, Estados Unidos, Marcos Maldonado, el Aren Malecán, Jorge, gracias por la transmisión, saludos desde México, gracias a ustedes por estar conectándose, el Sánchez Chifero, te lo permito un desastre, señor, una decepción. Bueno, ahí está, gracias Eric Sánchez por tu comentario, como siempre, no estamos con los años, así que tranquilo. Tranquilo que queremos también lo mismo, vamos por lo mismo. Viene saliendo el combinado mexicano en la zona media, muy buena la presión del combinado chileno. Dice que hay falta de Olivares contra el número 6 del equipo mexicano, el árbitro del partido. A ver si podemos llegar a los primeros 200 likes. Somos más de 500 personas, a ver si podemos llegar a los primeros 200 likes. Sería algo bonito, es muy importante los likes. He dejado en el link de la transmisión, en el en vivo, el chat en vivo, lo que es el link para que puedan ir a suscribirse al minuto 90, 90 minutos de fútbol. Ya saben, en minuto 90 tienen que dejar su like y suscribirse. Así que el Aren de Malecano, con los saludos de México, excelente transmisión, sigan así, gracias el Aren de Malecano. Jesús M nos pone Chile, no podrá con la potencia de México, nos pone Jesús M bien ahí.
México tiene que cobrarse la revancha del masculino. Viene el equipo mexicano, la puede perder, puede ser el primero. Buscaba, pasaba cerca la número 9, que ante una desatención de la portera de Chile buscaba la presión y casi complica el equipo de Santiago, el equipo de Chile, la local. Terminaba siendo Palacios la 9 que punteaba ese balón ante un mal control de la portera chilena. Que quiso hacer, que quiso hacer, quiso amagar, pero la número 9, Palacios, ante esta presión terminó punteando el balón hacia adelante y casi, casi llega el primero para la tri, para el equipo mexicano. Hay que dejar el like a la transmisión, somos ya casi mil personas. Poder llegar a esas mil personas, yo creo que es importante llegar y dejar los likes. Tenemos que dejar los likes, si no, no vamos a tener el espectro del crecimiento. Es muy importante para que la comunidad se haga más grande y demuestre. Ustedes son la comunidad mexicana, la comunidad chilena. Yo sé que ustedes son muy grandes y siempre logran lo que se proponen. Vamos a subir en los likes. Hay que proponernos subir, seguir subiendo en los likes, en la transmisión. Vamos, mis guerreras. Hoy ganamos México, dice Ángel García. Roxana Castillo, muy buena transmisión. Saludos desde San Luis Potosí, en México, nos pone. Vayan al link que les estoy dejando en el envío también para que se puedan unir a Minuto 90. Es importante hacer crecer el canal. Tienen que suscribirse a Minuto 90. Pedimos el apoyo también, así como la comunidad tan grande mexicana que está aquí en Chicharito P también puede suscribirse a Minuto 90 y nos ayude a hacer crecer ese canal. Va saliendo Galas, la número 3 por la banda derecha. Ahora se viene el equipo chileno, puede buscar la contra, va a buscar de esta manera, no, la contra se ve cortada porque el equipo mexicano ya empezó a cortar, a presionar, a no dejar al equipo chileno que pueda avanzar en el medio campo. Ahora sale el equipo chileno, va en el medio campo, Gala empieza a meter velocidad, el equipo de Chile empieza a buscar lo que es las bandas, no la encuentra. Qué buena salida de la mexicana, no se complique ahí en zona defensiva, despeja el balón y así lo hace. El balón se va por la banda derecha, ahora va a buscar la número 10 del equipo mexicano, retrocede en zona defensiva el equipo chileno. Vamos a dejar el like en la transmisión en vivo, en el link en vivo, en el chat en vivo, perdón, les estoy dejando el link donde pueden ir a ver el partido completo. Vayan y suscríbanse ahí, por favor, también les pediría que puedan suscribirse a Minuto 90, 90 minutos de fútbol, y ahí también voy a estar leyendo sus comentarios. ¿Qué nos ponen? Vamos, mis guerreras, ya estamos, saludos Chile, me siento chileno, dice Ricardo Gómez, gracias Mauricio Martínez, upa, Chicharito, gracias Mauricio Martínez, Jorge Risco, gracias, hoy gana Chile, José Zuniga, 66, saludos desde Nueva York, un saludo para ti. 0-0, Chile y México, vamos México. Si se puede, dice, vamos México, sí, dice Face Sorrow, David Miranda, la selección femenil de México da mejores sensaciones que la varonil, vamos Aztecas, dice, vamos, vamos, vamos a subir también nosotros en el espectro de visualizaciones, hay que dejar el like, es muy importante dejar la manito arriba, somos una comunidad tan grande aquí, la mexicana, la chilena, yo creo que todo lo que nos permite, lo logramos, así que hay que seguir dando la manito arriba, hay que seguir dejando el like en la transmisión. Viene saliendo el equipo chileno desde atrás. Ahí vemos al entrenador dando algunas indicaciones. Va saliendo desde la zona defensiva el equipo chileno. Viene a buscar la salida por la banda derecha. Ahora encuentra la presión del equipo mexicano que no deja salir al equipo de Chile, al equipo local, al equipo de Santiago 2023, que quiere dejar bien parado el nombre de Santiago de Chile. Buscar la victoria. Hernández va buscando a Hernández. La número 6 sale por la banda izquierda. Intenta despejar, se equivoca Hernández. Ahora busca el equipo chileno. Dice que hay falta para el equipo de México. Un tiro libre desde atrás. 0 para México, 0 para Chile. Minuto 8 con 39 segundos del partido. Estamos entrando ya a los primeros 10 minutos de partido. Estamos por llegar a los primeros 10. Esperemos que por ahí se pueda abrir el marcador para que el partido se ponga bonito. Para que el partido pinte y pinte bonito. Hay que dejar la manito arriba, somos una comunidad muy grande, tenemos que llegar a las... no sé por qué no sería difícil yo decirles que lleguemos a los 1000. ¿Por qué decirle que es difícil si para ustedes no es nada imposible? ¿Por qué decirles que no? Sí, yo sé que vamos a llegar a las primeras 1000 manitos arriba antes de los primeros 20 minutos. Somos más de 20 minutos. Hay que dejar el like en la transmisión para poder vencer a YouTube y que nos
siga recomendando a más personas y seguir creciendo en la comunidad. Va a sacar la número 10 Corral, ahora la tiene atrás con Rodríguez, la número 4 para el equipo mexicano, Rodríguez para la número 15, dos Rodríguez, la sala de centrales está bien cubierta por las Rodríguez con la número 15 y la número 4. Ahora la tiene la número 4 Rodríguez. Hernández, el pase largo para la banda izquierda, viene despejando el equipo chileno con Sáez. Ahora sale Acuña, va buscando Acuña, combina con Zamora. Zamora va tocando para el equipo de Chile. Aedo, la tiene Aedo, va a tocar con Olivares. Galás, ahora se viene Pinilla por la banda izquierda, va buscando Pinilla, la número 17. Pinilla sigue avanzando bien ahí, la número 18 del equipo de México, Camberos. Tiene Camberos, la 18, ella me parece interesante, está saliendo muy bien, pero acá se equivocó. Ahora se viene el equipo chileno, la tiene la número 7, Acuña. Acuña es pasando para Aedo, Aedo va a buscar el rebate de esta forma, buscaba Aedo, pasa cerca al arco del equipo mexicano. Aedo, la número 10, se animó del equipo de Chile. 0-0, seguimos, ya llegamos a los primeros 10 minutos, 0 para Chile, 0 para México. Se pone picante este partido, ya han tenido oportunidad México y Chile, más México ha sido el que ha tenido oportunidad de marcar el primero, pero con esto está avisando ya Chile, está empezando a llegar y la presión de Chile está mejorando, está subiendo, está saliendo un poquito más el equipo chileno, se está mostrando mejor, pero México no quiere quedarse atrás. Viene la número 10 ahora con Corral, Corral el pase largo para la número 18, Camberos, Camberos retrocede el balón, nuevamente le llega el balón a la 18, Camberos, Camberos para su defensora, Rodríguez, Rodríguez va a buscar a su porterita Barreras. A ver qué nos dicen en los comentarios, dice puro México, arriba nomás ustedes pueden, dice Irma Contreras, ¿qué más? Vamos a leer los comentarios, nos pone Olga Rutini, que señora Claudio está abajo, Najun Loya, saludos, gracias Olga Rutini, si corregimos lo del audio. Najun Loya dice saludos, te dejo un like, ya no se pidió saludos a mi tía Ana Marcela de la Comuna, dice Najun Loya, José Díaz, meten al pinchador. Crash Morales, un saludo para ti, Dar 99, Nel Channel TV, dice, el nombre del canal Minuto 90 lo he dejado en el comentario fijado para que vayan a suscribirse, ¿ya? TJMX, Voy México 5. Se viene cobrando el tiro libre, va a buscar de esta manera de cabeza, despeja, con todo, de cabecita, el equipo chileno viene buscando... El equipo de Chile, el equipo local, Aedo. Aedo va buscando la salida y falta. Tiro libre para el equipo mexicano. Recuerden que tenemos que ir en el link de... Bueno, en el chat en vivo he dejado el mensaje fijado. Y ahí podemos ir a suscribirnos a minuto 90. Minuto 90, 90 minutos de pasión. Viene saliendo el equipo de Chile. Ahora será saque lateral para el equipo chileno. Venía la número 4. Rodríguez del equipo mexicano, hay que ir a minuto 90, hay que hacer crecer también el canal de minuto 90. Jesús Zamorán Cárdenas, no se escuchan los comentarios, dice, pero vamos a mejorar eso, disculpen, disculpen, vamos a tratar de mejorar eso, podemos bajar de aquí al ambiental. Viene sacando el lateral el equipo de Chile, va buscando ahora sí el equipo chileno. Chile 3-1, dice México, Braco 1, saludos desde México, nos pone Ismael Jiménez, que más por ahí, Armando Contreras Peña, vamos México, Romero Escamilla Jiménez, la número 4, no se apellida Ríguez, se apellida Bernal, pero aquí en la, bueno, al menos en la ficha que me han dado, sale Rodríguez, la número 4, a ver, es Anika Rodríguez, es lo que me sale aquí, bueno, gracias por la corrección, es Bernal. Y la número 4, la otra Rodríguez, también la otra jugadora, me sale, a ver, vamos a corregir eso. Kimberly Rodríguez, las dos son Rodríguez, pero bueno, en su espalda dice Bernal en el dorsal de la jugadora número 4. Va a buscar el centro, la número 18 del equipo mexicano. La 18 que hasta ahora está más impetuosa para el equipo Camberas. Va despejando con todo el equipo de México. 0 para México, 0 para Chile. Estamos viviendo Santiago 2023 por minuto 90. 90 minutos de pasión. Se viene el equipo mexicano por la banda derecha. Va a buscar atacar de esta forma. Despeja con todo. Con el pie derecho termina sacando el balón. Galas, la número 3 del equipo chileno del campo de juego. 0 para Chile, 0 para México. México gana 3-1, dice Andrés Macías. Anika Rodríguez es la número 5. Nos pone Giovanni de Loya. Gracias por la corrección.
A ver, Bernal. Ah, entonces acá se han confundido. Bernal es la número 4 y Rodríguez la número 5. Se han confundido en la planilla que nos han dado, ¿no? Porque nos han puesto a nosotros como la número 4 Rodríguez y la 5 Bernal. Pero bien, vamos a hacer la corrección entonces. Gracias, muchachos, por su colaboración. Es muy importante, por eso también que me comenten, que me digan alguna observación que tengan por ahí. Ustedes tienen más información sobre México, sobre Chile, en este caso sobre México, la selección mexicana que viene jugando el día de hoy 0-0 México y Chile. Tenemos entonces el error es aquí. Le han puesto la número 5, la dorsal 5 Bernal, aquí en la nómina, y por la lateral derecha, cuando Bernal está jugando como central y la que está jugando como 5 es Rodríguez por la lateral derecha. Bueno, es una corrección que tenemos que hacer. ¿Qué nos ponen en los comentarios? Y es Camberos, no Camberas, dice a Camberos. Gracias, Elizabeth Rodríguez. Saludos desde Idaho, Estados Unidos. Vámonos, México, nos pone acá Salvador Rodríguez. ¿Qué más comentarios? Al Chile, Pelón, Consuelas. No, mira, respeten al hermano chileno, respeten al hermano mexicano. Hay que dejar el like en la transmisión para poder sumar más gente aquí y no se pierda el partido de Chile, tampoco de México. Viene buscando Pinilla. Pinilla buscaba el saque lateral para el equipo de Chile. Ahora la tiene Pinilla, el número 17. Retrocede el equipo de Chile. La pierde, dice el árbitro, sin falta. Va a buscar la salida, la creativa de México. Retrocede el balón. Y el cambio de banda se viene para el equipo mexicano por la banda izquierda. Puede atacar, busca con peligro. Muy bien ahí tirándose al suelo la jugadora de Chile, dejándolo todo. Va buscando por la banda izquierda la capitana de México. Va buscando el equipo mexicano. La quita Chile, va a buscar en el medio campo una salida rápida. La presión de México es asfixiante. No deja pensar el equipo chileno. No tiene con quién, tiene que retroceder, pero no, también la defensora está marcada. Ahora la tiene Pinilla, la número 17, la diferente de Chile, está intentando algo. Pinilla busca, no le termina de funcionar la idea. Hay que dejar el like, gracias por la transmisión y saludos de Xochimilco, México, dice Andrés Macías. Que nos ponen en los comentarios, arriba México y Chile solo en cajones, dice Najun Loya. Carlos Miraz, un saludo a los hermanos chilenos desde Sonora, México. Champijos nos pone empata 1-1. Mauricio Martínez, saludos a Benito Camela. Ana María Córdoba, hoy ganará Chile y las Islas Malvinas son inglesas, dice. No, qué mal nos ponen. Chile tiene liga femenil, dice Roberto Adams. Sí, hace poco estuvo compitiendo, ¿no? Colo Colo, U de Chile en la Copa Libertadores Femenina, perdón, Colo Colo. Y bueno, ¿no? U de Chile también venció Universitario. Se enfrentaron en el duelo de U Universitario contra U de Chile. En el comentario en vivo tienen fijado para que vayan a seguir a minuto 90, 90 minutos de pasión. ¿Por qué les digo esto? Porque en minuto 90 vamos a pasar el partido completo, el partido entero. No vamos a cortar como en Chicharito P, vamos a hacer lo que es solamente el medio tiempo. Desde Bruselas, saludos, vamos Chile, nos pone Parra Leiva aquí en minuto 90, Gilberto. Patricia Yáñez, saludos desde Punta Arenas, Chile, excelente transmisión, los felicito, arriba Chile, todo se puede. Silvia Gertrudis Pérez Aguilar, vamos México, saludos desde México, nos pone. Y Carlos Romos, hay forma de bajar el sonido ambiental y subir el volumen de tu narración, dice Carlos Romos, y sí, ya lo hemos corregido, creo yo. Gracias a la gente que se está conectando a minuto 90, hay que dejar el like en ambas transmisiones. Con Chile te sientes mejor, dice Aarón Ortega, dice, ahí está. Hay que dejar el like en la transmisión para que más gente se pueda ir conectando. Poquito a poquito podemos ir subiendo más en cuanto al espectro de visualizaciones. Pero ¿cómo logramos eso? Ustedes son una comunidad muy bonita, son una comunidad muy unida y que todo lo logran. Yo creo que la comunidad es lo más bonito que le ha dado el YouTube y es lo importante. Su like es muy importante para nosotros. Le agradecemos de verdad que estén con nosotros aquí compartiendo Santiago 2023, los Panamericanos, Chile, Santiago 2023. Que nos pones después de este partido, ¿quién juega? Anthony David Rivas nos pone. Bueno, ya jugaron el día de hoy la Argentina, ya jugó Estados Unidos con Costa Rica y también están jugando Chile y México. Mañana vuelve el fútbol masculino también, así que atentos al fútbol masculino, suscríbanse al canal y dejen un like para que no se pierdan ningún partido de los Panamericanos 2023. Viene buscando el equipo mexicano. Va buscando la salida por la banda izquierda, retrocede el equipo mexicano, ahora va con todo. Retrocede y reinicia la jugada. La tiene Bernal. Bernal la tiene para el equipo de México.
Va saliendo Bernal, busca ahora sí a Rodríguez, la número 15 del equipo mexicano. Va buscando por la banda izquierda, combina con Corral. Corral ahora toca con Camberos. Camberos va buscando por la banda izquierda. Habrá córner para el equipo de México. Córner en peligro, bueno, peligroso para el equipo mexicano. Puede llegar el primero para el equipo de México, la arquerita chilena. Endler. Es la arquera que está dando indicaciones a su defensa de cómo tienen que ordenarse ante este tiro de esquina del equipo mexicano. ¿Qué nos pone Norteamérica? Está arrasando con los Juegos Panamericanos, dice Bernardo Mansur. Sí, es muy cierto. Está arrasando. ¿Qué más nos ponen? José Burgos, quiero una chilena, dice. Face, qué buen chiste, dice Tercer Imperio Mexicano. Ahí está la gente comentando. Y sí, no, Norteamérica está arrasando con los Juegos Panamericanos. Perdón, no, sí. Está arrasando, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Está demasiado lejos de México, pero México ahí. Segundo, va buscando el córner de cabeza, despeja con todo el equipo chileno. Ahora va a buscar la salida y el contraataque el equipo de Chile, que puede venir en velocidad. Se viene el equipo chileno, la número 7, Acuña. Va buscando en velocidad, pero corta con todo el equipo mexicano. Rodríguez, ahora sí, la número 5, la lateral derecho. Vino hasta la izquierda para poder cortar el saque lateral, que ya lo efectúa rápidamente el equipo mexicano. La tiene Camberos. Retrocede el balón y retrotrae la jugada nuevamente con Bernal. Rodríguez va buscando la salida. Rodríguez, 0 para México, 0 para Chile, minuto 20 de partido. Estamos en Santiago 2023. Somos ya casi 7.000 personas conectadas. A ver si podemos llegar a los 2.000 likes. Yo sé que es posible, somos una comunidad, como digo, grande y bonita. El pueblo mexicano, el pueblo chileno, para poder seguir subiendo en el espectro de visualizaciones. No, y en el comentario, en el chat en vivo, he dejado el link de minuto 90 también para que puedan ir a seguirnos. Ahí estaremos pasando el partido completo. Va buscando el equipo chileno, ahora viene el equipo de Chile, intentaba un pase a las espaldas, le va a quedar al equipo chileno el primero. Puede estar de esta manera, el remate demasiado alto, le queda a la número 6 de Chile, buscaba el primero, aplaude todo el estadio, se acerca Chile, la segunda clara que ha tenido la número 6, Jiménez, le quedó el balón de casualidad de ahí porque intentaba en una pared, no se concretó, le queda el balón casualmente, el rebote, el remate de Jiménez que termina dando en una jugadora de México, será córner para el equipo de Chile. Nos ponen, ¿a qué hora juega Perú? Dice acá la gente, no, Perú no está jugando, no ha clasificado a los Panamericanos, Chile, Santiago 2023. Se viene el córner, puede llegar aquí el primero de Chile, va buscando el córner, corta con todo la portera de México, le queda el balón a Chile, va a buscar el remate de esta forma, el remate sale demasiado desviado, será salida desde el arco para el equipo mexicano. 0-0 Chile y México empatan a 0, somos ya 7.000 personas en vivo. Agradecer a las personas que se están conectando. Les agradecería me puedan dejar el like también, ¿no? O sea, tenemos que llegar por lo menos antes que termine el primer tiempo a los 2.000 likes. Sería importante llegar a los 2.000 likes y me harían saber que son una comunidad muy bonita y que solamente no están apoyando. Yo sé que están apoyando a México, yo sé que están apoyando a Chile, pero también apoyen el trabajo que nosotros estamos haciendo para poder traerles Chile 2023, Santiago 2023. Viene el centro, puede llegar el primero de Chile de esta forma. Cerca, pasa el remate, vamos a leer los comentarios que nos dejan en minuto 90. Nos saluda ahí Calé Pérez, gracias Calé Pérez. Desde Bruselas, saludos, vamos Chile, Parra, Leiva, Gilberto. Ahí está la gente saludando en minuto 90. Tienen el link de la transmisión para que puedan ver el partido completo. En Chicharito P solamente pasaremos la mitad del partido, por eso les digo, es importante llegar a los 2.000 likes antes de cerrar la transmisión. ¿Qué nos pone Martín Cortés Malixin, Audas Italiano, el más grande de Chile? Saludos desde México, gracias a ti. Ángel Arias Rojas Cochinino está pasando el sombrero para recoger los likes, dice. Ahí está, un saludo para ti. ¿Qué más nos pone Octavio Mendoza Vargas? Vamos México, ganaremos 4-1. Francisco Reyes, vamos Chile. Vamos Chile desde Ecuador, nos pone Leo Borja, gracias a ti. Un saludo para Ecuador. ¿A quién le gusta apoyar el Chile? Dice Jesús Camila. Jaime Castillo, grande, la U de Chile. Ana María Córdoba, el tequila chileno es mejor que el tequila mexicano, lo confirmo. Uy, ahí se genera una polémica. No viene buscando el equipo mexicano, ahora le queda por la banda izquierda al equipo de México. Va a buscar por aquí López. López busca el centro, de esta forma. La cabeza de Palacios no termina de desviar el balón, no darle la dirección correcta para que vaya arco contrario al arco de Chile. El pase largo viene ahora para el equipo chileno, va a buscar el pase largo, le queda ahora al equipo de Chile. La tiene Urrutia. Urrutia comete, bueno, le cometen una falta a Urrutia, la número 8 del equipo mexicano, sí.
Falta, tiro libre, dice el árbitro de Delgado. Hay que dejar el like en la transmisión. Que sea un buen partido, dice Andrés Díez. Y de momento se está dando un partido interesante, ¿no? Un partido interesantísimo. Buenas tardes, buena transmisión. Saludos desde Texas, nos pone Estrada Pepe. Alexander 7-0, pone María López. No les hagas caso a los que andan albureando, han de tener hambre, dice. Gracias María López por el saludo y por las palabras. Alex Valenzuela, gracias por transmitir en vivo, porque en directo nadie. Un abrazo desde el sur de Chile. En vivo, porque en directo, bueno, no entendí. Pero igual un saludo para el sur de Chile, Alex Valenzuela. Octavio Mendoza, saludos desde Zacatecas. Vamos México, ahí está un saludo. ¿Eh? Bastante gente mexicana, veo en el chat. Bastante gente mexicana. Y espero que esa gente también esté dejando el like en la transmisión. Ustedes son una comunidad muy grande, muy bonita. Es importante llegar a los 2000 likes antes de terminar el primer tiempo, porque aquí en Chicharito P cortaremos el primer tiempo y en minuto 90 continuaremos con todo el partido. Le he dejado en el comentario fijado el link de la transmisión para que puedan ir a minuto 90. Viene retrocediendo el balón, ahora un centro del equipo chileno, le va a quedar solo. No buscaba de esta manera despejar y lo hace de gran forma el equipo mexicano en zona defensiva. Viene bien el equipo de México. Hasta ahora no ha tenido una jugada más allá de las dos que ha tenido Chile claras, que hayan ido al arco, que hayan terminado entre los tres postes y la arquerita de México, Barreras, haya tenido que exigirse. Que nos ponen, gracias por la transmisión, Diarmandi, gracias a ti. Saludos desde Juárez, Chihuahua, nos dice Donitas. Owen Esquivel Acosta, una pregunta, al sur de Chile, ¿conocen a la senda norteña? Nos pone Owen, bueno, ahí está una pregunta para el chat, ¿no? Chichi, Tiziano Ferro quiere que pierda México, dice. ¿Qué más? Daniel Árbal, vamos México, nos pone Daniel Campos. Gracias por la transmisión, saludos desde Cancún, ahí está Sergio Villanueva, nos está viendo desde Cancún, un saludo para ti. Bruno Vergara Mejía Chiferit, ahí está, gracias Bruno Vergara, seguro fiel seguidor también de Chicharito P. Saludos, gracias a transmitir el juego arriba México, nos pone Oscar Sosa. Buenas tardes, saludos cordiales desde Texas, vamos México, Dan Roch. Gracias a la gente que se está conectando y de verdad, mil gracias por también dejar su manito arriba. Su manito arriba a nosotros nos incentiva a seguir pasando los partidos de los Panamericanos y sobre todo del fútbol femenino. Demos apoyo al fútbol femenino. Viene buscando ahora el equipo mexicano, puede buscar por la banda izquierda. Le va a quedar finalmente a Camberos, no. Era la número 7 Sánchez que buscaba la capitana del partido, la capitana de México. Desde la banda izquierda buscaba hacerse de un espacio, pero gana un córner a favor del equipo de México. ¿Qué más nos ponen? Saludos desde Chihuahua, México, tiempo. Y bueno, ya saben que tienen que ir también a lo que es minuto 90. Les he dejado el link arriba del comentario, bueno, en los comentarios en vivo, el comentario fijado que está en el link. A ese link denle clic, ahí vamos a pasar el partido completo, acá solamente los 45 minutos. En Chicharito P viene buscando el equipo mexicano. Va a despejar ahora el equipo chileno, puede buscar la contra, se viene en velocidad el equipo de Chile. Dos contra uno, se viene el equipo de Chile con Aedo. Va buscando Aedo, la número 10, el pase largo, le va a quedar corto a lo que es la defensora mexicana. La tiene el número 7, Acuña que amaga, va a buscar el remate, buscaba el centro que finalmente se convierte en remate de Acuña, cerca al lugar, se puede decir a la red, va a la red, pero de lado que no sirve, de lado que no suma. Seguimos 0-0 Chile y México, minuto 28 de partido. Ahí Acuña, miren el amague que le hizo a la defensora de México, buscaba, parece, sí, el remate, le queda demasiado abierto el pie que termina dando el balón en la red que no suma, lado izquierdo, 0 para México, 0 para el equipo de Chile. Vamos a ir en el link que les he dejado en el chat en vivo. Pueden ir a ese link, ahí vamos a pasar en minuto 90, ojo, el partido en vivo. El partido completo, perdón. Y aquí en Chicharito P solamente los primeros 45 minutos. Así que es muy importante que vayan al minuto 90. Les estoy dejando en el chat en vivo lo que es el link para que ustedes puedan ir a ese canal y suscribirse y seguir el partido completo, ¿no? Ahí en el link de transmisión. Somos más de 9000 personas conectadas, ya vamos a llegar a los 1000 likes. De verdad, muchas gracias, porque sin ustedes no sería posible esto. Muchas gracias a todos ustedes, somos más de 9000 personas, ya vamos a llegar a las 10000. Sería bonito llegar a ese número, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo hacemos que más personas puedan disfrutar de este Chile-México? Dejando el like en la transmisión. Se viene el equipo mexicano recuperando el balón. Ahora en ataque va a buscar el equipo de México. La tiene en la zona media el equipo
que hoy viste de verde, chor blanco y medias rojas, como ustedes pueden ver. Se le va demasiado largo. Saque lateral para el equipo de Chile. Camperos. Campero finalmente no llegaba a recepcionar bien el balón. Se va. Qué bonita toma. Desde arriba, desde Santiago. Qué bonitas tomas. Qué bonito se ve el estadio. Qué bonito Santiago. Qué bonitos son estos Panamericanos 2023. Camperos no nos dice. ¿Por qué no? Ahí la gente en los comentarios está muy, muy, muy activa. Publica el link de la otra cuenta, dice Yugo94. Está el link. El link está en el comentario fijado. Vayan al comentario fijado, ahí lo tienen el link. Lo voy a volver a compartir aquí en el chat para que ustedes puedan ir a seguir el otro canal. Toda la comunidad bonita que tenemos aquí en Chicharito Pep, podemos apoyar también el otro canal Minuto 90, ahí vamos a estar compartiendo el partido completo, el partido entero lo vamos a pasar por Minuto 90, así que vayan a suscribirse a Minuto 90, vayan al canal de Minuto 90, que ahí vamos a tener el partido completo, aquí en Chicharito Pep, los primeros 45 minutos hasta iniciar el segundo tiempo, lo vamos a tener, pero el partido completo por Minuto 90, ahí les he dejado el link en los comentarios y está fijado en el chat en vivo. Ahí está, vayan al comentario que estoy mandando ahí en el link y ahí pueden seguir el partido completo. Acá vamos a pasar los primeros 45 minutos en Chicharito P, mientras en Minuto 90 vamos a pasar el partido completo. 0-0 sigue el partido entre México y Chile. Hay que dejar la manito arriba. Pedro Sosa, Minuto 90, gracias Pedro Sosa. ¿Qué más nos pone Alexis Cornejo? ¿Cuál es el otro canal? Este, Alexis Cornejo. Este es el canal, Minuto 90. Acuérdate, Minuto 90. Si estás en Minuto 90, quédate ahí. Si estás en Chicharito P, anda al comentario fijado, le das clic a ese comentario fijado, te va a mandar directamente al canal de Minuto 90. Abel García, viva México, gracias Abel García. ¿Cuál es el otro canal? Ya respondimos a Alexis Cornejo nuevamente. Si estás en Minuto 90, quédate ahí en ese canal. Si estás en Chicharito P, en el chat en vivo hay un link. Dale clic a ese link y te va a mandar a Minuto 90, donde vamos a pasar el partido completo y no vamos a cortar. ¡Viene buscando la selección de México! Venía con peligro. De esta manera, Corral, la número 10, se tiraba para llegar a esa pelota. Intentaba darle un testarazo, intentaba llegar, conectar de cabeza, pero no logró. Después del centro de la jugadora de México, la número 18, Corral, no llega a conectar ese balón y seguimos 0-0. Chile defienden mal, dice Miguel Ángel QR. Franz Pijamas, gracias por el partido, gracias a ustedes por conectarse y por apoyar el partido aquí en Minuto 90. Vamos a dejar el like, ya vamos a llegar a los 10.000 conectados y también gracias porque hemos llegado a los primeros 1.000, a ver si podemos llegar a los 2.000 likes. Somos más de 9.000 personas, o sea, yo creo que es fácil llegar más si somos una comunidad bonita y sobre todo una comunidad unida que todo lo logra, que todo lo hace. Braco 1 dice, gracias Chicharito P, gracias también nos pone en Minuto 90. Disculpen, ¿alguien me puede decir si este canal es Minuto 90? Martín Adalberto, sí, Martín Adalberto, este es Minuto 90, quédate acá en Minuto 90. Si estás en Minuto 90, quédate. Si estás en Chicharito P, vas al link que está en el comentario fijado y te va a mandar directamente a Minuto 90. Ahora sí, nos metemos al partido. 0 para México, 0 para Chile. Minuto 33 de partido, estamos viviendo, disfrutando y sintiendo los primeros 45 minutos de los Panamericanos Santiago 2023. Gracias a toda la gente linda que se está conectando, más de 10.000 personas ya conectadas, de verdad, gracias. Y entre los dos canales, 1.500 personas conectadas, de verdad, no, 15.000 personas, perdón, 15.000 personas entre ambos canales. Gracias por estar con nosotros, recuerden. Dejar su manito arriba, hay que llegar a los 2.000 antes que se termine el primer tiempo. Va buscando la selección mexicana, ahora el rechazo se viene con Corral, la tiene Corral, despeja hacia atrás el balón, pase largo para que pueda buscar por aquí a su compañera, la número 18 del equipo mexicano, la número 18 es Camperos, Camperos contra Pinilla, va buscando Camperos, el pase le queda demasiado corto porque Pinilla anticipó y será saque lateral para la selección de Chile. Saque lateral para la selección chilena. 0 para Chile, 0 para México.
¿Qué nos ponen por acá en los comentarios? Aquí en minuto 90, Miguel Ángel Adame, estoy en minuto 90, ¿me puedes indicar si estoy correcto? Gracias, sí, Miguel Ángel Adame. Si en los comentarios en vivo no ves un comentario fijado, estás en el canal correcto. Si en el comentario en vivo ves un comentario fijado, es que estás en Chicharito P, tienes que darle clic a ese link e irte a minuto 90, 90 minutos de pasión. Dice JJ, ya llegué en minuto 90, gracias, saludos a todos. Exacto, aquí donde estés en minuto 90, vamos a pasar todo el partido entero, en Chicharito P solo el entretiempo, digo el primer tiempo. Owen Esquivel Acosta, el sur de Chile es el norte de México, dice, ahí está, que más gente nos vaya comentando aquí, ¿qué pasó con la selección del partido pasado? Dice el Hidrobet. Bueno, no, ha ido muy cambiante, al menos para la selección mexicana. Vamos a dejar el like, es posible llegar a los 2000 likes, somos más de 10.000 personas conectadas, es posible, es una comunidad muy linda, muy bonita, muy grande, muy unida y que logra lo que se propone. Ya me han dicho que la comunidad mexicana, la comunidad chilena son los que más lejos le gusta llegar y en los likes esperemos que sea así. Va a buscar el centro, llegaba ahí Atenaza, muy bien la porterita de México, ahora que va a salir por la banda derecha el equipo mexicano, va a buscar de contra, viene la número 18 con todo, acelera Camberos, el pase para Corral, la número 10 va a buscar el remate de esta forma, el remate demasiado centrado, le sale demasiado al medio. Endler, la número 1 de Chile, termina atrapando ese balón de Corral, la número 10 que buscaba sorprender a Endler. Termina siendo balón para la porterita de Chile. Somos ya casi 1000 personas en lo que es minuto 90, así que vamos a minuto 90. ¿Qué nos pone Salvador Mandala? Ole, ole, México. José Zunigo, vamos México, nos pone. Noah 6-1, F1, perdón. Hola, soy de México y te agradezco que por fin pasen los partidos. Nos ayudas mucho y si apoyamos a nuestra selección, vivan los panamericanos, dice Noah. Sí, está muy bien, pero gracias Noah por estar con nosotros. Gracias Noah por estar en minuto 90. Les agradecería bastante que vayan al chat en vivo, van a ver un comentario fijado y le puedan dar clic a ese comentario fijado en Chicharito P. Los va a mandar al canal de minuto 90, donde vamos a pasar el partido completo, los 90 minutos en minuto 90. En Chicharito P solamente pasaremos los primeros 45. Así que es muy importante que vayan a minuto 90. Ahí hay que dejar el like, también es muy importante, como dice Noah F1. Oxbox nos pone Let's Go Chile. Oscar Fernando, saludo a mi compa el muñeco. Gerardo Hernández, saludos desde México. Queremos ver a Alicia Cervantes en la cancha. Patrick Torres, gracias por tu apoyo. Ya estoy en minuto 90. Gracias, Patrick Torres. Saludos desde México, nos dice G. Santa María. Ya llegué a minuto 90. Gracias, Santa María. Carlos Lario, saludos desde Utah, Estados Unidos. Ya me suscribí en minuto 90. Gracias, Carlos Larios. De verdad, a toda la gente que se está suscribiendo, sobre todo en minuto 90, hay que hacer crecer el canal. Yo sé que es posible llegar a los 1000 suscriptores el día de hoy. Sería bonito. Ángel Rodríguez Arroyo, ya estoy en minuto 90. Gracias, Ángel. ¿Qué más nos ponen? Listo, en minuto 90 nos pone Dani. Ya estoy en minuto 90, gracias, dice Isaac Rosario. Y vamos México, nos pone Said Balmori. Vamos a minuto 90. Ahí estamos leyendo sus comentarios, así que vayan a minuto 90, es muy importante. Se viene el equipo chileno, va a buscar el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Chile. Perdón, me distraje leyendo los comentarios. Venía el tacón hacia atrás, le quedó a Pinilla, la número 17, que termina sacando un remate o un centro que se convirtió en remate. La encontró descolocada a la arquerita mexicana. Pinilla, la número 17. ¡Qué golazo te hiciste, Pinilla! ¡Qué golazo para Chile! La número 17 pone el primero para el equipo chileno. Chile empieza a ganar. La local hace respetar la casa. Gol para Chile, Pinilla. Llega el primero de Chile. ¡Qué golazo te marcaste! ¡Qué golazo te mandaste, Pinilla! La número 17, la lateral derecha de Chile. Gol para Chile. Empieza a ganar el equipo chileno, el dueño de casa, Pinilla. Nos dice al minuto 37 que Chile empieza a asomarse la victoria. Empieza a asegurarse los primeros 3 puntos. ¡Qué bonito se ve el estadio! ¡Qué bonito y colorido se ve Santiago! Va sacando y despejando ahora sí el equipo mexicano. Rápido, perdió el balón el equipo mexicano. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer el equipo mexicano? Finalmente será saque de meta para el equipo de Chile. Vamos México, Salvador Vandala. Karen Meneses, esos narradores se distraen
y no canta que el gol. Sí, de verdad, mil disculpas, estaba leyendo sus comentarios y mil disculpas, de verdad, discúlpeme, la verdad, me distraje con los comentarios, que son muchos, y no pudimos cantar el gol en vivo. Ahí está, pero sí, se adelantó Chile. Va buscando el combinado chileno, ahora se viene Pinilla por la banda izquierda, va buscando Pinilla, va a buscar el equipo de Chile, puede venir el segundo por la banda izquierda, se empieza a trabajar con Sánchez, el segundo gol, va Sánchez, sigue Sánchez, contra Rodríguez, avanza Sánchez, termina siendo el balón para México nuevamente, Delgado intenta despejar, será lateral para el combinado de México. Camberos es nuestra pastora, nada nos faltará, dice Alejandro Guamatí Hernández, en minuto 90, recuerden. En el chat en vivo, les estoy dejando en el chat en vivo el link de minuto 90 para que puedan ir a ver el partido completo. Les estoy avisando. Si estás en Chicharito Pre, anda al chat en vivo, vas a encontrar el link de la transmisión para que puedas ir a donde pasaremos el partido completo, que es minuto 90. Si estás en minuto 90, te das cuenta abajo, dice en el canal minuto 90, te quedas ahí. Ahí es donde estaremos pasando el partido completo entre Chile y México. Jan Paco Alor en minuto 90 nos dice: Camberos y Quiana, qué mal están jugando. Bueno, de momento está ganando Chile. Rafael es Viña del Mar, amigo, viva Chile y México, nos dice Rafael. Ítalo Mora nos pone saludos desde Chicago, Illinois, hoy gana México. Ahí está, gracias a la gente. Luis Cueva, aún se puede México, vamos. Manuel Alejo, México jugando mal, será porque está, no es la selección. Ah, dice, bueno, va buscando la salida. Bueno, había una falta, la repetición contra el equipo chileno. Falta, ahí vemos al entrenador mexicano. Pinilla, la 17 por la banda izquierda. Pinilla retrocede el balón para su defensor. El equipo chileno la tiene ahora, la posesión del equipo de Chile. Por la banda derecha inicia el juego ahora Chile. Va buscando por la banda derecha. Pase largo buscando a la delantera de Chile. Le va a quedar a Edo. A Edo la número 10. El cambio de banda. Va a intentar de esta forma el equipo chileno. Se equivoca Rodríguez. La porterita iba a un lado. Rodríguez a otro. Le va a quedar al equipo de Chile. Nuevamente busca a Edo. La número 10. La creativa. La chiquita pero poderosa. Como dicen, a Edo. La número 10. Retrocede el balón para que la tenga Chile. Va a perder. No. Sigue peleando Chile. Busca Chile. Sigue Chile. Va el pase demasiado errado para el equipo chileno. Le queda la salida a México. Puede venir la contra. Se puede venir el empate. Va saliendo la número 7 de México con Sánchez. Ahora la tiene Camberos. La número 18 por la banda izquierda tirada. Hacia la banda izquierda Camberos. Retrocede con Rodríguez. Bernal. La tiene Bernal. El pase para Camberos será lateral para el equipo de México. ¿Qué nos ponen en los comentarios? Fuera Alexia Delgado, tercer imperio mexicano. Javier Méndez, México no está jugando mal, simplemente no juega al nivel que se juega en Conmebol. Nos pone, no tienen mentalidad ganadora. Y yo les digo a ustedes, ¿ustedes tienen mentalidad ganadora? Hay que dejar el like para poder seguir creciendo en el espectro de visualizaciones. Viene el equipo mexicano, va a buscar el remate. Termina cogiendo el balón Endler, la porterita número uno de Chile. Endler coge el balón. México venía con todo, buscaba el empate. Uno para Chile, cero para México. El estadio pintado de rojo, se hace sentir la localía, se hace sentir Santiago. Uno para Chile, cero para México. ¿Qué nos pone Alexander? ¿Cuál nivel? Dice Alex FTS, las de América, puro tronca, dice. ¿Por qué le dicen la Hermione? Pone, bueno, no entendí. Javier Olvedo, paciencia, aún falta mucho tiempo. Hay que dejar el like en la transmisión, a ver si podemos llegar a los 2000 likes. Y ya estamos en minuto 90. Llegando a las 1000 primeras personas, a las primeras 1000 personas en minuto 90. Ya estoy en minuto 90, dice Jorge René Domínguez, Jair González. Metan a Fabiola Ibarra. Viene el equipo chileno, va a buscar por la banda derecha, la termina robando contra la defensa de México. Será saque de meta y Olivares. Olivares, la número 2, enfrentándose a la jugadora de México, la número 15 de México, Rodríguez, que se inquepa. Ahí vamos a ver desde otro ángulo el gol de Pinilla. Miren qué golazo se marcó Pinilla, la número 17. No es centro, ojo. Si ustedes ven a Pinilla, para dónde tiene perfilado el cuerpo, también para dónde está mirando. Ella tiene pensado el remate, Pinilla, la número 17 de Chile. Y le termina saliendo un golazo a Pinilla.
André Rayo nos pone, va a ser penal. Chris Valens, hola, soy chileno, pero me encuentro en México. Qué genial que transmitan el partido. Gracias, Chris Valens. Mónica Medina, metan a Licha Cervantes o Ovalle. Ventura López, ya estoy en minuto 90. Mónica Medina, metan a Katy. Abel García, pongan el sonido original del estadio. Dice Chris Valens, hola, soy chileno, pero me encuentro en México. Ahí está, nuevamente, ya leímos su comentario de Chris Valens. Somos 1000 personas oficialmente en minuto 90. Tira centro, le pegó mal, no mamen, dice James. Bueno, yo vi un disparo, ¿eh? No sé qué opinan ustedes aquí en minuto 90, si fue finalmente un remate o un centro. Vamos a llegar a los 2000 likes, a ver si podemos llegar a los 2000 likes aquí en el canal también. Va buscando el saque largo, va a ganar de cabeza, le va a quedar a Edo. A Edo, la número 10 de Chile, busca de esta forma hacerse del balón, pero le va a quedar al equipo mexicano, ahora que busca la salida por la banda izquierda. ¡Qué buena! Puede venir el empate de México. Se viene México por la banda izquierda, siga México, puede tirar el centro. ¡Oh! Se barra con todo el equipo chileno. Va a rematar, va a buscar la salida el equipo chileno. Ahora la tiene el equipo de Chile buscando la salida, la contra. Era buen ataque para México, pudo sacarle mejor provecho a esa jugada. Un minuto más y nos vamos. Un minuto más y nos vamos al descanso. Se ha agregado un minuto más a este partido. Va saliendo el equipo chileno, ahora sí, retrocediendo con Endler, la porterita chilena. Buena transmisión, gracias, nos dice Víctor Múnez, gracias a ti. Ya que nos ponen Sergio Díaz, exijo una disculpa hacia la portera mexicana por llamarle porterita, qué falta de respeto. No, es un cariño, Sergio Díaz, es un cariño. No piensen que le estoy faltando el respeto, no, porterita, con mucho cariño. Somos ya 1000 usuarios en minuto 90. ¿Qué nos pone? Necesita entrar Ovalle, Elizabeth Rodríguez. Recuerden estar en minuto 90. Los que estamos en Chicharito P, vamos a darle like, perdón, vamos a darle al chat en vivo. Van a encontrar el comentario fijado. Le dan clic al comentario fijado y nos vamos a minuto 90. Ahorita les explico mejor. Vamos a terminar este primer tiempo. La última jugada para el equipo mexicano. El pase demasiado largo y se termina. Se termina este primer tiempo entre México y Chile. El árbitro del partido dice que termina este primer tiempo entre la selección mexicana y la selección chilena. 1 para Chile, 0 para México. Tal cual en el masculino. Tal cual sucedió en el fútbol masculino. Chile lo empieza ganando en el primer tiempo, 1-0 a México. Un buen gol de Pinilla, para mí golazo, para otros no sé qué opinarán aquí la gente de minuto 90, que puede haber sido de alguna manera casualidad o cosa parecida, ¿no? Para mí ha sido un gol, un golazo. No ha sido que la jugadora ha pensado tirar un centro. Si ven cómo se perfila Pinilla y ven cómo pone el rostro hacia lo que es la portería, para mí ha sido un golazo de la jugadora chilena. Vamos a dejar el like en la transmisión. México no tiene nada que ver con Latinoamérica, dice Jesus. Enrique León Güey, ¿cómo me conecto a minuto 90? ¿Cómo te conectas a minuto 90? Eso es muy importante. Vas al chat que está fijado en el chat en vivo. Vas a encontrar, y bueno, voy a comentar acá para que ustedes encuentren el link. Ahí estoy dejando el link. Estoy dejando el link en el chat en vivo y también en el comentario fijado. En el comentario fijado que está, vas a encontrar el link. Le das clic ahí y ahí te vas a conectar a minuto 90, donde vamos a pasar todo el partido completo. Porque, ojo, por Chicharito P solamente pasaremos los primeros 45 minutos. Si estás en minuto 90, quédate ahí, que ese es donde pasaremos el partido completo. Face No nos pones, no, Face of Sorrow nos pone, ya ando acá, gracias. Francisco Trejo, vivo en Otario. Cintia López, Piedra Santa, dice, saquen a Alexia, metan a Ovalle. Owen Esquivel Acosta, ¿cuánto cuesta Pinilla? Dice, para los Tigres, sí, buena lateral, yo la he visto interesante. Andrés Macías, fue un buen gol desde el taconcito y luego el tiro a gol, sí. James nos pone, o James, como se pronuncia, me corregirás tú, James, para mí tiró un mal centro. ¿Qué más nos pone? Jorge Risco, golazo nos pone. Dieguito, DG, ya estoy acá. James Ovalle, Licha la cancha. Andrea, que entre Kenia y Alicia Cervantes. Saúl Dueña, saludos desde Alexis. No, mira, Alexis Tesas nos pone. Omar Almonocit González, saludos desde Tejeringo. No, mira, acá Omar. Omar, la gente está activa. Saquen
a Charlín y metan a Licha Cervantes, nos pone Cristian Estrada. Mauricio Duque nota, miércoles 25 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el Festival de la Canción Ciudad Valparaíso, nos pone ahí, buen dato, Mauricio Duque, gracias. Yaritza Vallecito nos pone, ahorita empatamos, sí, estamos desde el Estadio Sausalito, 0 para México, 1 para Chile, hay que dejar el like a la transmisión, es muy importante. Yo sé que ustedes son una comunidad muy unida y una comunidad muy grande, que para ustedes no hay nada imposible. En México el diminutivo es una ofensa en cualquier ámbito, no te confundas, dice Sergio Díaz. No, discúlpame Sergio, perdón, el diminutivo no lo tenía en cuenta. Aquí es muy normal, es con decirlo con cariño, con un poco de aprecio. No faltan muchas las disculpas del caso para ti, Sergio, y para todos los mexicanos que están aquí. Eduardo Luna dice, el tipo me dice que México tiene mentalidad perdedora. Solo le recuerdo que México está segundo en el medallero y Chile, dice, nadie ha dicho que México tiene una mentalidad perdedora. México es una, al menos de las, si no hablamos de fútbol, estamos hablando en concreto de los deportes, detrás de Estados Unidos, aquí en Norteamérica, es de las que más preseas tiene aquí en estos Panamericanos. Y si mal no recuerdo, también en los Panamericanos de Lima. Así que, ojo, en las Olimpiadas, en fútbol, basándonos solo en fútbol, en el masculino, ha sabido lucharle a Brasil una final y también ganarla. Entonces, México hay que tenerle un poco de respeto en cuanto se refiere a los deportes, no solamente en fútbol, como les digo, son una de las potencias, ¿no? Para mí, en general, no te estoy hablando de fútbol. En general, en fútbol podemos tener otro debate, otro análisis, ¿no? Te estamos hablando en deportes en general, es una de las potencias México junto a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué más nos pone Rodrigo Vargas Schwarzberg? Les ganamos en el tenis a México en el voleibol duplas, dice, ahí está. Chile está ganando, ¿eh? Le está yendo bien a Chile. Vamos a leer algunos comentarios y bueno, de momento Chile le gana 1-0 a la selección de México. La local está haciéndose respetar. Saludos, amigas Gaby, dice, bueno, se me fue el comentario, César Penalillo. Yo estoy en Woodland Hills, California, gracias. José Guerrero, saludos desde Tepiscoloyo, Jalisco, ahí está. Enrique León, gracias, me suscribí a Minuto 90. Vamos México, sí se puede, gracias a ustedes y gracias a los que se están suscribiendo a Minuto 90. Si llegamos a los primeros 1,000 suscriptores sería bonito, ¿no? En dos transmisiones nada más hemos llegado casi ya a los 1,000. Nos faltan 400 personas para poder llegar a los 1,000 suscriptores en Minuto 90. Es muy importante que te suscribas para que no te pierdas ningún partido de las selecciones masculinas como femeninas en Minuto 90 de los Panamericanos 2023. Que nos pone Celestino García, te comiste los verdes en el gol, dice. Ahí está Celestino García. Ricardo Gómez Hernández, vamos a remontar. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Orlando González Villa pega con borde interno para hacer una curva a la izquierda de ella, dice Orlando González Villa. Gabriela Pardo, ahorita va a meter gol México, pone Luis Pérez, ese que mencionaba que con Conmebol es que más que con CONCACAF es fútbol femenino. Está infinitamente equivocado. Maggie Moreno, gracias por compartir el juego. Saludos de la familia Moreno desde Nueva York, dice, vamos México. Ahí está la gente comentando y opinando sobre este partido desde el Estadio Sausalito. Están jugando México y el seleccionado de Chile. México y Chile juegan el día de hoy en vivo. Recuerden darle al link que está en el comentario fijado de Chicharito P. Si estás, a ver, vamos a explicar. Si estás en el canal de Chicharito P, hay un link fijado en los comentarios en vivo. A ese link le das clic y te va a mandar al canal de Minuto 90. Si tú ya estás en Minuto 90, quédate ahí. Pero si le das clic en Chicharito P, te va a mandar a Minuto 90, el canal donde vamos a pasar el segundo tiempo. Aquí en Chicharito P vamos a cortar el segundo tiempo, ¿no? Unos 5 o 10 minutos estaremos transmitiendo, luego nos vamos todos a Minuto 90. Daremos tiempo para que la gente se pueda unir a Minuto 90, se pueda ir a Minuto 90 y pueda estar con nosotros acompañándonos en este partido entre México y Chile. Los mexicanos, dice Matías 7CC, siempre han sido lo mejor de lo mejor, así comenten mal, yo nunca dejaré de quererlos, carnales, dice, ahí está Matías 7CC. Bueno, no, yo estoy hablando en cuanto en general a deportes, olimpiadas, panamericanos y todo lo que respecta a eso. Los mexicanos para mí son potencia, ¿no? Siempre se traen una buena cantidad de preseas, buena cantidad de medallas, las de oro sobre todo también las han sabido conseguir,
las han sabido trabajar y luchar. Ahora están muy por detrás de Estados Unidos, pero están ahí. Y después no hay otra selección sudamericana que le pueda haber hecho la lucha a Brasil, a Estados Unidos. Y bueno, no lo está consiguiendo México en los Panamericanos, recuerdo de Lima 2019, donde era local el Perú, tampoco teniendo más deportistas, ¿no?, en cada competición, no pudo siquiera acercarse a Estados Unidos ni a México. Así que gracias a la gente que está comentando. Y como les digo, suscríbanse a Minuto 90, vamos a ver cuántos ya somos suscritos en Minuto 90, somos 700 ya, estamos a 300 de lograr la meta, de llegar a la meta, estamos a 300 nada más de lograr la meta de los 1000 suscriptores. Hay que suscribirse al canal, suscríbanse para que no se pierdan ninguna transmisión de Minuto 90, los Panamericanos. Chile 2023, los vídeos por Minuto 90, 90 minutos de fútbol, así que se puede ir suscribiendo. ¿Qué más nos ponen? Saludos desde Loma, Marías Veracruz, dice David. Juan Carlos, no hay que consentir a las jugadoras o nunca vamos a ir a los mundiales, dice Juan Carlos. Y que pone acá, Irritila Chichimecal, dice saludos desde, bueno, nos mandó A,TX, bueno, viva México, ahí está. Si nos puedes especificar desde dónde, la verdad se me complica un poco. René Masila pone viva Chile, saludos desde Coya, sexta región de Chile, viva el deporte, vamos México, dice Bolillo Rock. En Minuto 90 está comentando la gente, ahí nos pone Trump 2024, ahí Saúl Dueñas, Leo Cáceres, saludos amigas, Gaby y May, nos pone María Abuela Yonki, saludos fuerte a la banda chilena, que harto cariño que les tengo, y vamos México, un gol se puede remontar. Vicente Nava, diviértanse, el deporte es unión, fútbol, box, clavados, etcétera. Gracias por la transmisión de Vicente Nava. Gracias a toda la gente de verdad que se está conectando a la transmisión. Les agradecería me puedan dar su like, regalar su like y su suscripción, sobre todo, ¿no?, que me dejen la suscripción. Es muy importante. Vamos a seguir conectándonos, hay que llegar a más likes, a más gente en vivo para poder seguir creciendo en el espectro de visualizaciones, es muy importante, así que muy importante que dejen su like. Vamos a leer algunos de los comentarios. Sergio Herrera, Minuto 90, gracias a ti. Andrés Macías, una pregunta, en su primer partido, ¿cómo quedó Chile? Vamos a repasar justamente, vamos a repasar los resultados, vamos a repasar los resultados de lo que han sido los primeros partidos de la selección chilena y también por ahí los otros resultados. Ya vamos a resaltar todo, no solamente la selección chilena, también la selección mexicana, que ha tenido una buena participación hasta el momento en el fútbol y también las otras competiciones. Ya, la selección chilena ha sabido hacer respetar la casa, pero la selección de México junto a la de Estados Unidos son de las que más preseas hasta el momento se han llevado, ¿no? Vamos, acá tengo lo que es, ahora sí vamos a poder analizar lo que es los resultados que ya se han tenido, las selecciones que ahora están jugando, los resultados del fútbol masculino ya lo sabemos, lo que queremos saber ahora es el fútbol femenino. México goleó 7-0 en la primera fecha a Jamaica. Ojo ahí con eso, México lo goleó 7-0 Jamaica, Estados Unidos 6-0 lo goleó a Bolivia, arrasando los equipos norteamericanos. Chile le ganó 1-0 a Paraguay y Costa Rica contra Argentina empataron 0-0, perdón. El día miércoles 25 de octubre, que es el día de hoy, Estados Unidos le ganó 3-1 a Costa Rica, Paraguay le ganó 10-0 a Jamaica, Bolivia perdió 0-2 contra la Argentina. Y Chile y México se están enfrentando, de momento gana Chile 1-0. Todavía falta lo que va a ser el segundo tiempo, pero lo está ganando de momento la selección chilena. Y los bueno, vamos a ver ahora los partidos que se vienen el sábado 28 de octubre. Estados Unidos versus Argentina en el grupo B. Estados Unidos contra la Argentina definen quién termina pasando a la siguiente fase. México contra Paraguay, de perder también definiría el futuro de México si puede pasar a la siguiente fase. Chile, Jamaica, Costa Rica, Bolivia, esos son los partidos que se vienen. Horario, Estados Unidos, Argentina por el grupo B, 10 de la mañana hora de Chile. México, Paraguay, grupo A, 10 de la mañana hora de Chile también.
Chile versus Jamaica, 3 de la tarde, hora de Chile también. Costa Rica-Bolivia, el sábado a las 3 de la tarde, hora de Chile. Después los duelos por el tercer lugar, se dará todavía las fechas, ¿no? Así que vamos, el martes 31, perdón, a las 9 de la mañana, el séptimo lugar. Por el quinto lugar, a las 11 de la mañana, el día martes 31 de octubre, las semifinales a las 2 de la tarde y a las 5 respectivamente, todo en horario de Chile. Vamos a suscribirnos al canal, es muy importante. Vamos a leer algunos comentarios que nos ponen. Chichichi, lelele, viva Chile, dice Víctor Vidal, ahí está, viva Chile, para la gente que se está conectando de a poquitos. Ojalá podamos llegar a los 2000 likes, estamos a 300 likes de poder conseguir la meta. Me gustan mucho las chilenas, ¿cómo puedo conseguir nuestra competencia, Martina? Eusa, ahí está. Yendo a Chile, me imagino, ¿no? Visitando la hermosa ciudad de Chile. Ya se vienen los equipos al campo de juego, ya sale la selección mexicana, ya va a salir también la selección de Chile, los árbitros o las árbitras del partido también ya están saliendo al campo de juego, ya se dirigen hacia la zona media, cada uno, línea 1, línea 2. Y bueno, las asistentes también de campo saliendo ya al campo de juego, al estadio Sausalito. Somos ya 741 personas, estamos cerca de las 1000 personas en suscripciones aquí en minuto 90. Hay que suscribirse. Ya sale México al campo de juego, sale México. Se dirige al campo de juego, Chile lo hará en unos minutos tal vez. También ya van saliendo México y Chile. Todavía no hay cambios al parecer. Minuto 90, recuerden suscribirse y seguirnos en minuto 90. Minuto 90, 90 minutos de fútbol, vive los Panamericanos 2023. ¿Qué nos ponen por aquí? Yo sigo la Liga Femenil hace tiempo y conozco bastante, dice Cristian Chávez. A ver si nos puedes comentar algo interesante, un dato interesante que nos tengas de la Liga Femenina de Chile o de México, ¿no? Correspondiente a lo que tú tengas conocimiento, ¿no? Creo que se viene un cambio, al parecer. Parece que se viene un cambio en la selección de Chile. ¿Qué más nos ponen? Saludos desde Nuevo León, México. Alejandro Hernández, Patrick Torres, transmitirán el juego México versus Paraguay el sábado. Gracias, sí. Patrick Torres, tranquilo. Juanes, ya van a entrar Licha, dice. Ya va a entrar Licha, dice Jamex. Bueno, un saludo para todos ustedes y espero puedan regalarme su like y su suscripción. Ya saben que en minuto 90 estamos transmitiendo el partido completo en Chicharito AP. Cerraremos dentro de unos minutos para que puedan ir a minuto 90 y ver el partido completo y no se lo pierdan. Tienen que ir a suscribirse a Minuto 90. ¿Cómo hacen esto? En el chat en vivo de Chicharito P vas a encontrar el link de la descripción en el comentario fijado. Se viene un cambio, entra, ingresa la número 16, sale la número 10 para el equipo de México. Ingresa la número 16 para México, Carla Nieto. Sale la número 10, Corrale. Salió Corral y Carla Nieto ingresa por Corral, la 10 por la 16, 16 por 10 ingresa al campo de juego. Saludos desde Chiapas, México. Deben entrar Ovalle, dice Dani. Grande Chucharito, nos pone Vico C. Vamos a ir al canal de Minuto 90. ¿Cómo lo hacen? En el chat en vivo van a encontrar el link fijado en el comentario fijado. Pueden darle clic ahí y se van a ir a Minuto 90. Mentalista nos pone un buen partido en los 25 minutos del primer tiempo de Chile. El sorpresivo y magistral gol de Pinillo, excelente, pero México no se queda atrás. Muy buen partido nos pone Mentalista. Inicia el segundo tiempo para el equipo de Chile, Chile-México. Empieza el segundo tiempo, empezamos a disfrutar, a vivir el segundo tiempo del partido. Ya inician las acciones Chile y México. 1 para Chile, 0 para México. Empieza a mover de izquierda a derecha en sus pantallas, como ustedes pueden ver, el equipo mexicano. La tiene el equipo de México buscando ahora una salida. Pasa de una, intenta hacer una pared, pero empuja el equipo de Chile. Va con todo, entró Carla Nieto, la número 16 por Corral, es la número... Por Corral, perdón, la número 10. Inician las acciones en este segundo tiempo. Chile versus México. Ya somos casi 1000 personas en minuto 90, hay que suscribirnos al canal de Minuto 90, es muy importante, recuerden, ya estamos a punto de llegar a los 800 suscriptores, es muy importante suscribirse a Minuto 90. ¿Qué nos dicen en los comentarios? Vamos Chile, Víctor Vidal, ahí está moviendo el equipo mexicano.
La tiene la posesión con Delgado, que pasa el balón largo para que busque a Carla Nieto. Va a buscar Camberos. Camberos viene buscando el equipo mexicano. 1 para Chile. Empieza desde lejos, intentaba sorprender a Barrera, buscaba el segundo, la número 11 de Chile. López buscaba el remate, amagando de un lado a otro, de derecha a izquierda, y con la pierna izquierda dio un remate que paseó demasiado lejos al arco de Barrera, pero ya está avisando Chile. Empieza a avisar Chile que no se va a tirar atrás, que va a buscar el segundo. Chile lo gana 1-0 a México. Chile no ha podido ganarle a México en fútbol femenil, dice acá Bernardo Mansur. Buen dato Bernardo Mansur. Ya en minuto 90, saludos, dice Gustavo Armas. Luis Zamorano, ya me suscribí en minuto 90, mándame un saludo para ti, Lucía Zamorano, un saludo para ti. Ya estamos en minuto 90, ya somos 1000 personas en minuto 90. A ver si podemos seguir creciendo con el like y sobre todo con la suscripción. Viene el equipo mexicano, va a buscar el remate de esta forma, el remate se va demasiado lejos. El árbitro del partido dice que hay saque de meta para el equipo de Chile. Quedan en el piso Galas, la número 3 de Chile y la número 9 de México. Le dice, conversa con Pinilla. Tampoco México ha podido ganarle a Chile, nos pone en femenil el Face Zorro. Bueno, yo creo que sí. Hay que buscar ese dato, a ver si me pueden apoyar con ese datito. Viene el equipo de Chile para el saque de meta. Endler va a ser efectivo ya el saque de meta. Va buscando el equipo chileno. 1-0 lo gana Chile en Santiago. Lo vives en minuto 90, 90 minutos de pasión. En la número 10, Aedo va retrocediendo el balón para que busque el despeje la defensora de Chile, Sáez. Intentaba ante la número 9, Palacios de México. 1 para Chile, 0 para México. Va a cobrar el saque lateral el equipo de Chile. Ahora recupera México de cabeza. En el medio campo tiene la posesión el equipo chileno, que puede buscar el segundo. No, el balón le va a quedar casualmente por la banda izquierda a la jugadora de Chile, que hace el cambio de banda demasiado largo. Corta con todo Bernal. El remate le queda a Chile. De esta manera corta y muy bien poniendo la pierna la jugadora de México. Ahora viene Chile en el medio campo teniendo la posesión. Qué buen enganche, qué buen retroceso. Un lujo que sirve para la jugadora de Chile. Retrocede en defensa el equipo chileno. Lo gana 1-0 Chile. Estamos en el minuto 49 de partido del segundo tiempo. 1 para Chile, 0 para México. Lo estás viendo en minuto 90, 90 minutos de pasión. Hay que suscribirse al canal y también dejar la manito arriba. Dejar el like en la transmisión. Galas recibe una falta. Gerardo Antonio Montesinos Lizana. Es Viña del Mar el partido y no en Santiago, amigo. No, yo sé que es en Viña, pero los juegos son Santiago 2023. Santiago 2023 vive y palpita el fútbol femenil entre Chile y México por el grupo A. Segunda fecha, viene buscando ahora Palacios. Va a buscar Palacios para el equipo mexicano. Intenta amagar y no logra pasar porque muy bien retrotrae la jugada del equipo chileno, que busca en largo ahora, buscando la combinación con su compañera. El pase largo entre las dos defensoras, pero va a llegar Bernal. Se apoya en Barrera. Barrera despeja un poco complicada. Ahora la va a tener la número 7, Sánchez. Intenta enganchar Sánchez. Aedo, que roba el balón, la número 10 de Chile. Baja el balón Aedo. La tiene la número 2, Olivares. Ahora Galas. Olivares, Galas, nuevamente Galas. La tiene Zamora. Zamora, el balón retrocede con Galas. Galas, un pase largo buscando a Pinilla. No, finalmente era la mediocampista de Chile que pierde el balón, y ahora se viene el equipo mexicano por la banda izquierda. Se viene la número 7, Sánchez. De esta manera será saque lateral para el equipo chileno. ¿Qué nos pone Sif Delvich? Vamos Perú, vamos Chile. Nos pone Carlos Cortés, eres pura boca, dice Estefan. Señores, no se peleen en el chat, tranquilos. Tranquilos que Chile, México, trabaja en un equipo. Al menos en el chat, es un partido que sí, se juegan los puntos, se juegan las medallas, la clasificación. Pero recuerden que es un partido y todos somos hermanos, hay que... La gente en el chat, la verdad, me está haciendo el día. Todavía no han dicho cambios, dice Camila HB. Sí, ya hubo un cambio. Ya hubo un cambio. Hay una amarilla, la primera amarilla, la número 7 de Chile. La primera amarilla para el equipo chileno. Chile se empieza a desesperar porque el equipo mexicano empieza a caerle. Poquito a poquito empieza a caerle. Poco a poco empieza a presionar. Poco a poco empieza a entrar
a la defensa del equipo de Chile, que se viene hacia atrás, y el equipo mexicano está yendo con todo hacia adelante en busca del empate. Jenny Acuña, la número 7, es la primera amonestada del partido. El cambio para poder responder a la duda. Corral, la número 10, salió del campo, ingresó la número 16, Carla Nieto. Carla Nieto, la número 16 del equipo mexicano. Que nos ponen aquí, ya me inscribí a minuto 90, pero siguen Chicharito Pérez. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Ahí está Alberto y Delfonso. Gracias, Alberto, y a la gente que se está conectando a la transmisión. De verdad, muchas gracias por suscribirse a minuto 90. Es muy importante, a ver si podemos llegar a los primeros 1000 suscriptores aquí en minuto 90. Sin balón va al pie la jugadora, se mama, dice Diego Daniel Preciado González. Va a buscar el tiro libre, buscando el equipo mexicano. Le va a quedar para que pueda definir el empate. Si viene de esta manera, mete el pie la jugadora chilena y evita el empate del equipo mexicano. El despeje es para Chile, se puede venir la contra, saque lateral para el equipo mexicano. Se empieza a encender el partido, se empieza a poner bueno. México quiere el empate, Chile que aguanta la embestida del equipo mexicano. Chile quiere aguantar lo que puede ser los primeros tres puntos, perdón, los primeros en clasificar a la siguiente fase de los Panamericanos Santiago 2023. Recuerden que estamos en el estadio Sausalito. Va moviendo el equipo mexicano por la banda derecha, pase largo para que busque de esta manera por la banda izquierda. Ahora despejar Pinilla, Pinilla, la lateral izquierda, defiende con todo. Le va a quedar a Edo, la número 10 del equipo chileno, que hace un cambio de banda buscando a la delantera, que no la encuentra. Hace mucho ya no la vemos a la delantera activa, puro pelotazo el equipo de Chile, que no encuentra con claridad a sus delanteros. El Pascual Rubio, si hay VAR en este partido, porque estamos... Se está jugando con el anfitrión, dice. No empecemos con los eficaces, señores. Lalito Mora nos pone, el entrenador de México es de España. Es solo un dato. Saludos, gracias, Lalito Mora. Nos apoyas bastante con ese dato. Se viene por el lado izquierdo, por la banda izquierda va a buscar el equipo mexicano con Camberos. Camberos, el pase para buscar a la selección de México. Puede venir el empate. Pinilla intenta despejar. Se equivocaba Pinilla, dejaba el balón vivo en el medio de la zona de ataque para México. Pudo haber rematado Palacios, no la encontró. No llegó bien Palacios, la número 9 del equipo mexicano, para buscar el empate. Ahora viene el equipo de Chile con Sánchez. El centro para que busque, pero despeja con todo. Endler sale con un puñetazo y despeja el balón con todo. Sigue México atacando. Mal centro del equipo mexicano. La recién ingresada Carla Nieto retrocede el balón y lo hace mal. Entrega mal Carla Nieto, ingresado mal. Corral también, no es que estaba bien, pero Carla Nieto. Ay, Carla Nieto, estás entregando mal el balón y ahora te equivocaste. Felizmente el equipo mexicano recuperó la posesión de balón. Que nos ponen Ana C. Saludos desde Washington DC. Gracias por la transmisión. Vamos México. Juan José Hernández Sánchez, suscrito. Saludos desde México. Gracias a la gente que se está suscribiendo. En el chat en vivo de Chicharito P vas a encontrar el link de la transmisión de Minuto 90 para que vayas, porque en Chicharito P cortaremos ya dentro de poco. Así que tienes que ya estar en Minuto 90. 90 minutos de pasión. Que nos ponen en los comentarios Picharrito, nos pone Gatuno, Pedro Mendoza Galván nos saluda, y un saludo para Pedro Mendoza, Francisco Pérez Bobadilla, saludos desde Tierra del Fuego, Chile. Gatuno, una lágrima esa defensa. Viene el equipo chileno con Pinilla. Pinilla busca, pero el árbitro dice que no se fue la pelota. El saque lateral, despeja con todo el equipo mexicano. Va a buscar de cabeza, van a luchar, van a empujarse, van a luchar con todo el equipo de Chile. López que logra ganar, Pinilla no logra controlar. Será saque lateral para el equipo de México. Hay que dejar el like en las transmisiones, hay que dejar el like, es muy importante, no olvidemos dejar el like. Ya somos 1100 personas en Minuto 90 y 12.000 personas en Chicharito P. Gracias por estar acompañándonos en ambos canales. Somos más de 13.000 personas, casi 14.000. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Guns N' Roses JB, ya me suscribí, gracias Guns N' Roses. ¿Qué más nos ponen? Arián Ramírez Maya, saludos a Masa Cuata, nos ponen. Benja Correa, saludos desde Iquique, güey, gracias a ti, hay un saludo para todo Iquique. Viene la selección mexicana por la banda derecha, por la banda izquierda, perdón, viene a atacar, no, recupera a Edo, va a despejar con todo el equipo chileno, pero ahora recupera México, dice con falta el árbitro del partido, será tiro libre para México, tiro libre peligroso para la selección de México. ¿Qué nos pone aquí Otaku Bacafés? Vamos México, ve, ustedes pueden, el tío de Scapri Orion, ya me suscribí. De Mogocitos Pi me suscribí a Botija
90 y esa el trío de Scrappy Urayan, gracias al tío de Scrappy Urayan, qué buena, me hizo reír. Jerónimo Valesca, saludos desde los Andes. Julio López Sar nos pone nada trae. México están jodidas, dice, no, bueno, respetemos a las jugadoras que están. Minuto 90, ¿qué nos ponen? En el Estadio Sausalito jugó México el Mundial de Chile en 1962. Raimundo López García, qué buen dato, qué buen dato. Va a buscar el tiro libre la jugadora de México. La número 7 va a cobrar Sánchez. Finalmente el tiro libre. No, todos se comieron el amague. Nuevamente Sánchez va a buscar el tiro libre. Puede buscar de cabeza. ¡Gol! Sí, para marcar el empate. El gol de México se hizo esperar, pero la número 4, Bernal, finalmente le da el empate al equipo de México. La número 7, Sánchez, terminó tirando el centro, y la número 4, Bernal, descabeza, ganando y anticipando a toda la defensa chilena. Bernal pone al minuto 56 el empate para México. México 1, Chile 1. Se empieza a poner bonito el partido. Ambas selecciones empatan a 1. Chile y México 1-1. Muy bien, Bernal ganando de cabeza la defensora, la número 4. Gol de México en Santiago 2023, nos dice. Chile 1, México 1. El partido se pone bonito. Bonito. Discúlpeme, me terminé. 1-1 fue la emoción, fue la algarabía. México lo empata 1-1 a Chile. 1 para México, 1 para Chile. El partido se pone bonito. El partido se abre. Empezamos desde cero. Las dos escuadras empatadas y se viene México con todo por la banda derecha. Pone Face F Zorro. Nos pone a darle la vuelta. Y si se puede, a golear, dice. Arriba México, cabrones. Richard de la Cruz Ruiz. ¿Qué más nos pone Carlos David Vela Orozco? Vamos México desde Cozumel. Das de México, Victoria Reyes nos ponen. Recuerden que en el chat en vivo van a encontrar en Chicharito P, en el comentario fijado, lo que es el link para que vayan a suscribirse y vayan a seguir el partido en minuto 90. Vayan a minuto 90. Somos 1.200 personas en minuto 90. De verdad, muchas gracias. Se me fue la voz. Se me fue todo, la verdad. En estos minutos, la algarabía, la alegría. México empata 1-1 con la selección de Chile. Apoyando aquí a México desde Dallas, Texas, nos pone Fierro, muchachas. Dan Rods, bueno, va atacando el equipo mexicano ahora por la banda derecha. Dice que hay posición adelantada. El árbitro va a llegar, Camberos, igual a número 18. No está de más, dice Camberos. Hay que esforzarse hasta el final. Posición adelantada, va a sacar el equipo chileno. El tiro libre de Sánchez, ¿no? Que termina dando el empate a la selección mexicana. Sánchez amagó primero. No sé si fue un amague o le quedó demasiado. Va el tiro de México buscando a Chile, perdón. Va a buscar el equipo chileno el segundo. ¡Qué buen amague! Puede estar aquí. ¡Viene! ¡Qué buena! Finalmente termina cortando con todo Barrera. Se tiró Barrera en la primera, en la segunda. Logró interceptar el remate de la número 7 de Chile, que amagaba y la terminaba dejando a Cuña, la número 7, en el piso Barrera. Pero se recuperó muy bien la portera de México, que se está haciendo grande, está haciendo una barrera y está siendo una de las artífices de que por qué México está 1-1 y no Chile se haya puesto adelante por 2. México 1, Chile 1. El partido se ha puesto bonito, ¿ah? El partido se ha puesto bonito. Al Milón Music nos ponen, pongan a Lucha Cervantes, Eureka Noticias, el verdadero Chile, el de México, dice, ahí está. La gente está muy contenta en el chat. Hay que dejar el like en la transmisión. Vamos a llegar a los 3.000 likes. ¿Por qué no? Somos más de 14.000 personas. Por favor, hay que dejar el like. Y en minuto 90 somos ya casi 2.000 personas. Hay que dejar el like en minuto 90. ¿Por qué no llegar a los primeros 1.000 likes en minuto 90? Somos 517 de momento likes. Yo sé que ustedes pueden hacerlo, pueden lograrlo. Y para que más gente se pueda ir conectando, necesitamos un like en minuto 90. Necesitamos una suscripción en minuto 90. Necesitamos que nos sigan, que nos den seguimiento en minuto 90 y para que ustedes también se beneficien. No se van a perder ningún partido de lo que es los Panamericanos Santiago 2023 por minuto 90 en exclusiva. Todos los partidos de Santiago 2023.
23. Hay que seguir subiendo en el espectro de visualizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Dejando el like, la manito arriba. Está ganando, empatando, perdón, Chile 1-1 ante el seleccionado mexicano. ¿Qué nos ponen Carlos Meléndez, mexicano, selección que algún día debería jugar en Sudamérica para que salga último? Dice Carlos Meléndez. No, hay que respetar al rival. Respetemos al rival, señores. 1-1 Chile y México. Se me fue la voz, mil disculpas, en la celebración de gol de México. México 1, Chile 1. El partido está igualado, el partido está caliente. Este segundo tiempo pinta bien. Este segundo tiempo se pone candente, este segundo tiempo se pone apasionante. Lo vivimos en minuto 90, 90 minutos de pasión, minuto 90. Ya sabes, deja tu like para que más gente se pueda suscribir y disfrutar de este partido. Viene el tiro libre a cobrarlo. De esta manera, mal ejecutado del equipo de Chile. Va a sacar la arquera Barrera de México. Va sacando Barrera por la lateral derecho. El equipo mexicano viene a despejar con todo. Va a buscar el equipo de México. Se le encuentra la selección de Chile el balón. Nuevamente el equipo mexicano retrotrae la jugada y en defensa hacia atrás juegan el balón con Rodríguez. Pide el balón la lateral izquierda del combinado mexicano. Hernández, la tiene Hernández, toca con la número 7 Sánchez, recupera el equipo de Chile. La número 2, la defensora Olivares, hasta el fondo quiere ir a fondo, quiere ir al ataque. El equipo de Chile no se quiere quedar atrás, quiere marcar el 2-1 y nuevamente recuperar la ventaja en el marcador. La tiene el equipo chileno, la número 10 Aedo. Olivares, Aedo. El pase de Aedo, erróneo, equívoco, y va a sacar al equipo mexicano con todo, que por ahora se contenta con el 1-1 y nuevamente ha retrasado líneas. Ha retrasado líneas el equipo mexicano nuevamente. Somos más de 1.200 personas en minuto 90. 90 minutos de pasión. Vayan al link que está en Chicharito P. El link, el comentario fijado que está en el chat en vivo. Chat en vivo, recuerden. Vayan al link que encuentran en el chat fijado. Y suscríbanse al canal, vayan ahí a Minuto 90, que va a estar pasando todos los partidos de los Panamericanos Santiago 2023. Además, suscríbanse al canal, por favor, ayúdenos a llegar a los 1.000 suscriptores en Minuto 90. Es muy importante, de verdad, hacen que sintamos que ustedes valoran nuestro trabajo. Y la verdad, muchas gracias por estar con nosotros, darnos su preferencia y acompañarnos día a día. Va sacando el equipo chileno, ahora la tiene en ataque el equipo de Chile, intenta buscar nuevamente el que sea el gol que dé la ventaja al equipo de Chile, al equipo local aquí en Santiago 2023. Estamos en el Sausalito, en el estadio Sausalito. Uno para México, uno para Chile. ¿Será córner para el equipo chileno? No, dice el árbitro. Saque de meta para el equipo de México. 1.275 personas, ya casi 3.000, no, perdón, 1.300 personas, me emocioné, perdón, en minuto 90. Hay que dejar el like, a la transmisión. Es muy importante dejar su like, su manito arriba. De esa manera apoyan y de alguna manera hacen sentir valorado el trabajo que nosotros hacemos, que traemos para ustedes. No crean que es fácil, no crean que son 2 horas que nosotros por ahí tenemos libre. No, estamos trayendo el partido, estamos haciendo un trabajo de lo que es poder transmitir el partido, narrar el partido, traerlo de la mejor manera, leerlos ustedes, interactuar con ustedes, y es muy bonito, de verdad, me la paso muy bien con todos ustedes, que son una comunidad muy grande, muy bonita. Así que nada, muchas gracias por su preferencia y muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión. Y esa comunidad que está aquí en Chicharito P también puede engrandecer a la comunidad de Minuto 90, ¿por qué no? Hay que hacer grande la comunidad de Minuto 90. Vámonos a Minuto 90 en el chat en vivo. Perdón, se viene el equipo de Chile. Va buscando el ataque el equipo chileno. La tiene Aedo. Puede buscar Aedo. La número 10 la pierde para el equipo mexicano, que puede buscar la contra, que sale por la banda derecha. Ahora en velocidad. Se viene el equipo mexicano por la banda derecha. Va a atacar México. Viene México. Sigue México. En velocidad quiere pasar por aquí el equipo mexicano con la número 18, que es la más activa. Es la más movediza. Es la mejorcita. La mejor jugadora de Chile. Y con mejorcita no quiero menospreciar ni quiero decir nada. Acá se le dice mejorcita de cariño. Y para mí es la jugadora por el momento del partido. Camberos, más allá del gol de la número 4, Bernal. Pero Camberos, para México, es la mejor del partido por lo que ha recorrido, por lo que ha luchado. No ha dado ninguna pelota por perdida. Siempre poniendo el pecho hacia adelante, Camberos. Siempre hacia adelante, siempre mirando hacia el triunfo. Muy bien, Camberos, por el momento, para mí la jugadora del partido. El minuto 65, Chile y México. Somos ya 1.300 personas. Adam Smith nos ponen aquí. Chicharito P, gracias, Adam Smith. Saludos desde
Cozumel, Carlos David Vela Orozco. Siuk Camberos, dice Fey Zorro, Luisa Morana, Lucía Zamorano, saludos al narrador, tiene bonita voz, gracias Lucía. Viene el equipo mexicano ahora atacando, el equipo de Chile recuperando el balón. En zona defensiva la va a tener la porterita de Chile, porterita también de cariño, porque tengo que explicar, yo sé que para los mexicanos, hace un momento me explicó un comentario que decía porterita, y me decían, es como que un insulto, y no, aquí se dice porterita de cariño, como un diminutivo, algo no, de afecto, algo bonito, no lo entiendan mal, no quiero faltarle respeto a nadie, así que lo explico. Silvia Gertrudis Pérez Aguilar, dale México, sí se puede, saludos desde La Blanca, Mérida, ahí está, un saludo para ti. Patricia Sanders, bien chicas, vamos México. Gerardo Castro, wow, México es fuerte en femenil y Chile le da pelea, bien, sí, Chile está peleando también, ¿eh? Sale al parecer la número 14, Espinosa, ahí se va Espinosa entre aplausos, la jugadora de México. Vienen dos cambios para la selección mexicana, ingresa la número 11, Lisbeth Ovalle, empieza a meter las, como se dice, la artillería pesada. El equipo mexicano, sale Palacios e ingresa la número 2, Diana Ordóñez, la número 2, delantera con la número 2, Ordóñez y Ovalle ingresan para el equipo mexicano que quiere la victoria. Va luchando por este lado el equipo de Chile, dice el árbitro que no hay falta. Va a salir el equipo mexicano por la banda izquierda. Entró Diana Ordóñez, la 2, por Kiana Palacios, la número 9. Y también el otro cambio, ahora nos van a confirmar, ya lo mencioné, pero vamos a repetir. Se viene el equipo mexicano teniendo la posesión en el medio campo. Tiene Rodríguez. Ahora Rodríguez, perdón, la número 5. Bernal para Rodríguez. Tocando para Camperos, que ha cambiado de banda nuevamente. Ahora tirada hacia la banda derecha, la número 18. Intenta pasar ante Pinillas. Qué buena jugada. Va Camperos. El árbitro dice que hay falta. Tiro libre para el equipo de Chile. Tiro libre para el equipo chileno. Ahora se viene lo chido, dice un chico triste. Ahí está. Ahora se viene lo chido. Qué bueno. Vamos a dejar el like en la transmisión. Es muy importante, como les digo, es muy importante dejar el like, más allá de que también estén con nosotros. Es alguna forma que nos hace sentir que valoran nuestro trabajo, que valoran el esfuerzo que hacemos por traerles el partido entre Chile y México. Qué bonito se están dando los panamericanos, qué bonito está el fútbol femenil aquí en Santiago 2023. Recuerden que estamos en el Estadio Sausalito. Suscríbanse a Minuto 90, somos 843 personas, nos falta poco para llegar a las 1000 personas. ¿Cómo te suscribes a Minuto 90? En el chat en vivo de Chicharito P vas a encontrar el comentario fijado, ahí encuentras el link, le das clic y te va a dirigir a Minuto 90. Donde, ¿qué tienes que hacer en Minuto 90? Suscribirte, quedarte ahí y dejar tu like a la transmisión de Minuto 90 para que más personas se puedan ir conectando. Va atacando el equipo chileno por la banda izquierda, defiende muy bien ahora Pinilla, la número 17, busca la salida, el pase de Pinilla, la tiene el combinado de Chile, buscaba de esta manera, saque lateral para el equipo de México. Uno para México, uno para Chile, se vive, se siente, nos apasionamos con estos últimos 20 minutos que quedan al partido, 20 minutos intenso, ingresó Valle para el combinado mexicano. La tiene ahora por el lado izquierdo, intentaba irse de una chilena y falta, tiro libre desde el mismo lugar donde encontró el equipo mexicano el gol. Otro tiro libre habrá para la selección de México. Don Venado se nos pone, mete a Alicia Cervantes y saca a Ordóñez, nos dice Elizabeth Luna. Richard de la Cruz Ruiz, saludos desde Veracruz, un saludo para todo Veracruz, para toda la gente mexicana. Será saque lateral finalmente, yo vi falta, no, bueno, no es falta, dice el árbitro también, corrijo, rectifico. No fue falta para el combinado mexicano. Saludos a los hermanos chilenos desde Zacatlán, México. Andrés Monroy Campeche. Saludos desde Santiago de Querétaro. Ahí está. Dan Soflo, vamos México. Saludos desde San Miguel Almaya. Besos para mi novia Patricia Reza González. Ahí está. Le mando un saludo para ella. Omar Martínez, queremos ver jugar a Qué Rico Pito. José Guadalupe Pérez Céspedes, saludos a Chile desde Toluca, México. Marlene Corospieta. Camberos o Sánchez anotan, dice. Se viene el saque lateral, ya lo pone en juego el balón el equipo mexicano, puede buscar de esta forma el segundo, va a buscar la salida el equipo chileno de contra, puede buscar, hay falta, tiro libre para Chile, se quejan ahí las jugadoras de México, la verdad no vi falta, para mí fue un choque natural entre ambas jugadoras. Somos 1400 personas ya en Minuto 90 y 18.000 en Chicharito P, gracias por conectarse a la transmisión, de verdad mil gracias.
¿Cómo pueden suscribirse a Minuto 90? ¿Cómo lo hacemos? A ver, les explico. En Chicharito P tenemos el chat en vivo, ¿no? Se viene el equipo mexicano, va a recuperar en posición adelantada. Dice, no va a valer esta jugada. Queda invalidada. Hay tiro indirecto para la selección chilena. Salida desde atrás. Posición adelantada de la selección mexicana. Saludos desde Insimilquipán, Hidalgo, dice Andy Cruz Nieto. Jan Guerra Camus, saludos desde, que nos pone, Pittsburgh, Estados Unidos. Somos tres chilenos que nacimos en Viña del Mar. Ahí está, genial. Un saludo para ustedes, un abrazo enorme. Ya saquen Alexia Delgado, dice Tercer Imperio Mexicano. Jaulas de bateo triple R, saludos desde Motul, Yucatán. Vamos Chile, dice Agustina y Lucía Horror. Jonathan Reyes Rodríguez, saludos. Abraham Cel... Ah, mira, miren estos señores. Tranquilos. ¿Qué más nos pone Hugo Enrique Iniestra Arroyo? Saludos a mi hermana La Gorda Prietas. Saludos desde Sacacacuta, Alejandro Canales. Saludos, Pecausa, desde San Juan del Urigancho, de Trooper. Ahí está, un saludo a San Juan del Urigancho. Un saludo para allá, para San Juan. John Brackmo dice, yo Querétaro, Metepec, Chilpancingo, en Culiacán. Ahí está, qué bonito. Jesús Zavala, saludos a Moroleón. Qué bonito. Manuel Acosta se ríe. Roland Mota, Norteamérica liderando el medallero. Sí, exacto. Hugo Enrique Iniestra Arroyo, gracias. Gracias a toda la gente que se está conectando a Minuto 90. ¿Cómo puedes suscribirte a Minuto 90? Queremos llegar a los 1000 suscriptores. De verdad, apóyame con llegar a los 1000 suscriptores en Minuto 90. ¿Cómo lo haces? Vas al chat en vivo de Chicharito P, vas a encontrar el comentario fijado con el link de Minuto 90, das clic y en el canal te suscribes, dejas tu like a la transmisión y continúas ahí en la transmisión de Minuto 90, que ya somos 1400 personas, de verdad, muchas gracias. Y en Chicharito P 18.000, en total casi 20.000 personas conectadas. Gracias por su preferencia y estar con nosotros aquí disfrutando del partido Chile versus México. Hay que dejar la manito arriba, hay que dejar el like. El día de ayer o anteayer hicimos 3.500 likes. Yo creo que esta comunidad es más grande, es más bonita. También obviamente están los que me apoyaron ese día, pero podemos superar esos 3.500 likes. Estamos a 1.000 likes de igualar la marca que ese día se logró. ¿Por qué no superarla con 3.600? No te pido 4.000, te pido 3.600 likes de toda la gente que estamos. Ese día se logró 3.500. Con menos gente ese día, con menos personas conectadas, se lograron 3.500 likes. ¿Por qué no lograr el día de hoy? Si bien el equipo mexicano puede llegar al segundo gol. Se mete ahora a ganar el partido 2-1, un error garrafal de la portera de Chile, le queda a México para poner el 2-1. En México empieza a ganar el partido, México se pone adelante, un error garrafal de la portera Endler de Chile y la número 7 Sánchez del equipo mexicano. La número 7 Sánchez marca el 2-1. En México se pone adelante. En México empieza a mandar en el marcador. ¡Viva México! ¡Arriba México! 2-1. Endler se equivoca y marca el 2-1 Sánchez para el equipo de México. 2 para México, 1 para Chile. Lo empieza a ganar. Se pone adelante el equipo mexicano. Sánchez, la 74, al minuto 74, la número 7. Nos dice México 2. Chile 1 en Santiago 2023 en el Estadio Sausalito. México lo empieza a ganar y ahora Chile tendrá que remar desde atrás. Somos ya oficialmente 1.400 personas en Minuto 90. Ya casi llegando a los 1.000 suscriptores. Hay que llegar a los 1.000 suscriptores, por favor. Les agradecería bastante podamos llegar a los 1.000 suscriptores. Hay que suscribirse al canal y dejar el like en la transmisión. Como se lo comentaba, empieza a ganar México 2-1, se pone adelante, ya México empezaba a atacar más el arco chileno. Esta presión es obra del equipo mexicano que se fue hacia adelante, presionó a la defensora del equipo chileno, retrasó el balón hacia Endler. Endler, ante la presión, terminó el balón alargándolo demasiado
y se quedó con lo que es el... Vayan en el link, como les estaba diciendo, vayan en el link que he dejado fijado, tienen el link de minuto 90 para que puedan ir a suscribirse y puedan a seguir ahí el partido completo. El partido completo lo vamos a estar pasando por minuto 90, tienen el link en el comentario fijado para que puedan ir, vamos a dar un minuto para que puedan ir para allá a minuto 90. Tienen el link y sobre todo no dejen su like en minuto 90 y suscríbanse, que estamos subiendo y a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Gracias por apoyar la comunidad que se esté yendo a minuto 90, apoyen y suscríbanse a minuto 90, tienen en el link en vivo para que puedan ir a suscribirse. Ahora vamos a leer sus comentarios, pero vayan a minuto 90, ahí voy a estar leyendo sus comentarios. Vamos a dar un minuto 30 segundos ya para que puedan pasarse a minuto 90. Vayan al link a suscribirse a minuto 90 para que puedan seguir el partido, todo el partido de Chile versus México. Vayan a minuto 90, todos a minuto 90. Todos a minuto 90, tienen el link en el chat fijado, en el chat en vivo, tienen el link fijado para que puedan ir. Vamos para allá, vamos a seguir actualizando la gente que esté en minuto 90, vamos para minuto 90, vamos para minuto 90, les estoy dejando el link en el chat fijado. Vamos a cortar aquí en Chicharito P, toda la comunidad, toda la gente que se ha unido a Chicharito P, vaya a minuto 90, ya que estoy. Rafita Ramírez dice, estoy en minuto 90. ¿Quién falta, según tú, dice María López? Bueno, están comentando entre la gente su discusión. 10 segundos y cortamos en Chicharito P. Vayan a minuto 90 para que no se pierdan el partido, para que no pierdan las repercusiones del partido. Vamos a cortar en 10 segundos, 9 segundos y vamos a cortar en Chicharito P. 8, 7, vamos a minuto 90. Pablo López, minuto 90 pone. 8 segundos, 7, 6, vamos a cortar. Vayan a Lin, a Lin. Si no, se va a cortar la transmisión. 6, 5, 4, 3, vayan al link de minuto 90, 10 segundos para que puedan ir a minuto 90, el link lo han tenido, ahí está Pablo López, minuto 90, estoy aquí en minuto 90 disfrutando del tiempo parcial, dice, del triunfo parcial de México, dice aquí Nicolás de la Croix. Bueno, toda la gente, gracias. A Iván Gutiérrez dice, listo, hola, ya llegué, dice el Tripamex. El Tayapa, falta, ¿qué más nos ponen? Saludos desde Isaco. No, mira, la ría también. No me sale, dice. No, no, no. Los que ya están acá en minuto 90, yo estoy en minuto 90. Aquí ando en minuto 90, nos ponen. Gracias, felicidades a comentaristas de partido. Gracias, René Molina. Bueno, aquí estoy en minuto 90, minuto 90. Bueno, la gente se está conectando. Vamos, vamos a minuto 90. El link está en el chat fijado, vayan a minuto 90 y a suscribirse, suscribirse. Ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores en minuto 90, estamos a 15 nada más de llegar a los 1000 suscriptores ya en minuto 90. Estamos ahora a 20,
a 20 de llegar a los 1000 suscriptores en minuto 90. Vayan a suscribirse, estamos a 17. Lo gana México 2-1, viene el equipo mexicano en busca del tercero. Va a buscar por la banda izquierda, se viene el equipo de México, va a buscar el centro, busca cabecear la delantera mexicana con la número 2, la delantera de México con la número 2. Estamos ya con 1000 suscriptores en minuto 90, ya llegamos a los 1000 suscriptores, gracias por apoyar la noción. Minuto 90, ya llegó a los 1000 suscriptores, vamos a seguir suscribiéndonos, también podemos llegar a los primeros 1000 likes. ¿Y dónde está el link? Dice, ahí en el chat fijado, en el chat en vivo está el chat, el link fijado. Ya vamos a cortar a un minuto y nos vamos para minuto 90. Saludos desde Chiapas, México, nos dice. ¿Dónde está el link? En el chat en vivo está el link fijado. El link está fijado en el chat en vivo. Pueden ir todos vamos a minuto 90, todos. Ya estamos por cerrar la transmisión dentro de 10 segundos. 10. 9, Sebas Plata, gran narración, amigos, saludos desde Vélez, Obando, Veracruz, gracias, Sebas, no encuentro el link, arriba, en el chat fijado lo tienen, a ver, denme un segundo. Vamos a minuto 90. Baneado, dice. Me han baneado mis comentarios, no creo. Saludos de México, Jonathan Chicharipe, gracias. Axel dice, no, mire, vayan. Ya cerramos, ya. 10 segundos, últimos 10 segundos. 10, 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos al minuto 90. Cerramos la transmisión, nos vemos allá en minuto 90. Ingresen, ya saben cómo lo pueden encontrar, minuto 90, y está en los comentarios también para que puedan encontrar la transmisión en minuto 90. Finalizamos ya la transmisión en Chicharito P.